Hoy hablaremos de una historia que nos refleja la vida de la alta sociedad de aquella época y el escándalo que se vivió en ella tras el asesinato del conde de Acquarone por su suegra Sofía Vasi. Este relato nos enseña el proceso legal que se llevó a cabo tras este hecho ilícito, el cual no solo despertó muchas teorías, sino también de quién había sido la verdadera autora. Este documental nos muestra la vida de Sofía Vasi antes y después de lo acontecido en 1968. Acompáñanos a hablar de este tema de la mano del doctor Ricardo Franco Guzmán, quien fue abogado del conde de Acquarone en este tan polémico caso, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tocar un tema que es de gran relevancia, que ocupó todos los periódicos a inicios de 1968, específicamente el 3 de enero de 1968, y que nos lleva incluso, ha sido utilizado por películas, series de televisión, documentales, y que de verdad nos lleva incluso, aparece una película, una serie que nos lleva a muchas reflexiones, y para ello tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Ricardo Franco Guzmán, quien es una institución de nuestra institución y a quien yo le agradezco muchísimo, querido doctor, que nos acompañe en esta emisión. Con mucho gusto. Encantadísimo, ¿eh? Querido doctor, vamos a hablar de este caso de Sofía Vasi y el conde César de Acquarone, que además ocupó todos los periódicos y que hasta la fecha siguen sacando películas, sí, series, porque de verdad el propio tema se vuelve de ciencia ficción. Sí, efectivamente, sí. Platíquenos un poco de este tema del cual usted estuvo muy involucrado y cómo fue que se involucró. Claro, muy bien. El caso es el siguiente. Una señora de nombre Sofía Celorio, casada con un señor de apellido Vasi, tenía una hija muy bella, de nombre Claret. Claret, muy bella, pues resulta que conoce en Europa a una persona de la nobleza italiana, el conde Cesare d'Acquarone, emparentado pues con la nobleza de entonces del reino, el reino de Italia, y se casan. Ya casado con ella, pues tiene una niña, y pues ocurrió que en 1967 tuvieron la idea de venir a México a pasar aquí las Navidades y el Año Nuevo. Y para esto, precisamente con motivo del nuevo año, estuvieron en una casa muy bella, muy bonita, en Acapulco. Sí, sí, sí. Y aconteció lo siguiente, que ese día, el 3 de enero de 1968, aproximadamente a las 3 de la tarde, estaban en lugar que podían, una terraza que tenía una piscina, y estaban conversando, estaban platicando, y el conde le dice: lo que pasa es que tú eres una mujer que no sabes manejar armas. Dice: es que le tengo horror a las armas. Sí, yo le dije: tienes horror, pero pues yo creo que deberías de aprender a manejar. Y entonces dice: ¿sabes qué, suegra? Te voy a enseñar a manejar armas. Hazme un favor. Sube a mi cuarto, y ahí tengo varios, hay rifles, tengo pistolas, etcétera. Tráete una, la que te guste, yo te enseño a manejar. Entonces la señora dice, ella ya lo relata después, que entonces subió a la escalera y entró al cuarto de donde estaba durmiendo su hija y su yerno, y que vio varias armas, efectivamente, vio una pistola semiautomática, y una escuadra de, y eso ya vino después, sí, de marca Walter, alemana, semiautomática. Dice que tomó una de ellas y ya entonces bajó, y en el momento en que le iba a entregar el arma, se le disparó, y ¡puff!, tres tiros,
ya después veremos de dónde dan esos tiros. Y pues el conde cayó a la piscina y quedó pero ensangrentada todo el agua de la piscina. Gritó la señora y llegó uno de sus hijos de nombre Adelín, con H, Adelín, y uno de los mozos se metieron y sacaron el cuerpo ensangrentado del conde Acuarone ahí sobre la terraza. Y entonces dice la señora, que seguía con la pistola en la mano, que entonces de nuevo hizo un movimiento y se le fueron dos tiros. Ahora otros dos tiros. Otros dos tiros. Y le dieron al conde. O sea que los cinco tiros se quedaron en el cuerpo del conde. Hay que decir esto porque ya veremos después que esto no podía sostenerse. Y para esto, entonces ya llegaron periodistas y dieron, y al día siguiente, 4 de enero, aparecía en todos los periódicos: extraña muerte del conde Acuarone en la Villa Babaji, en Acapulco, a manos de su suegra. Caray. Y pues que no se sabe por qué razón, qué pasó. Esto aparece en los periódicos y yo en esa época era y sigo siendo abogado de la embajada italiana. Entonces, el embajador fue avisado por los mismos familiares que había muerto el conde. Entonces, ¿cómo? Entonces, él habló a Italia con la madre del conde muerto, la duquesa d'Acuarone, y pues le dijeron, vamos a hablar con el embajador de Italia en México, que se ponga un abogado que cuide los intereses y que vea cómo está esto, que nos informe, ¿no? Sí, claro. Entonces, al día siguiente, efectivamente, recibí una llamada de la embajada de Italia. Fui con el embajador, hablé. Me dijo, pues, fíjese que qué raro, ¿no? Que de 5 tiros, y es la suegra la que se le van 5 tiros, qué cosa, ¿no? Entonces dice el embajador, pues, las instrucciones de la duquesa son que usted, que es el abogado, se presente y que haga las investigaciones y que, pues, vea. No sea que ahora, al morir el conde, deja una herencia muy cuantiosa. Claro. De varios millones de dólares, de liras italianas, ¿no? En aquel entonces. Y efectivamente ya llegué a Acapulco en la noche, investigué cómo estaba la cosa. Pues ya había el abogado de la señora a la cual iba a defender, había dicho que había que incinerar el cuerpo. Ah, caramba. Se incinera, pues se pierde toda la evidencia. Se pierde todos los datos importantes. Claro. Digo, no, prohibido esto. Hablé entonces con el procurador del estado de Guerrero y él me dijo, claro, no, primero hay que hacer una necropsia. Claro. Y le digo, y también hay que hacer un examen de la pistola, a ver cómo está eso de que 3 tiros primero y luego 2 más. Y entonces ya, al día siguiente, ¿sí?, ya me apersoné en el Ministerio Público y le encomendaron a 2 peritos en balística el ver cómo era esa pistola. Entonces dijeron, esta pistola se acciona cortando cartucho y de uno en uno. O sea, no podían haber salido los 5 tiros, se habían tenido que echar el corte de cada uno. Dijo, ¿no?, expresamente, sí, esta pistola no dispara de ráfaga. Entonces ya los peritos dijeron eso y luego de México enviaron a 2 abogados. Era el licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo y otro abogado, Andrés Iglesias. Sí. Entonces, trataron los abogados de convencer a los peritos de que sí disparaba de ráfaga la pistola. Y ellos dijeron, no, de uno en uno hasta este momento. Quiero un corte, doctor, pero quiero que incluso regresando hablemos sobre esto, el papel de los abogados en un momento determinado. Ay, frente, el papel de los abogados en estos procesos que se vuelven
porque en esta intervención efectivamente es los papeles, los abogados juegan un papel muy importante en esta historia, por un lado, y por otro lado, si hubo una influencia respecto al contexto social de los actores en esta situación. Así es. Y desde luego, desde los títulos nobiliarios que tenían. O sea, claro, esta figura que a veces la justicia la entenderíamos de una manera distinta, ¿no? Claro. Pero vamos a tener que ir a un corte. No se vayan, vamos a seguir con esta entrevista con el doctor Ricardo Franco Guzmán, una institución de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y un referente de nuestro país en el derecho penal. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando con el doctor Ricardo Franco Guzmán, quien estuvo presente y que además fue parte, fue abogado, en este caso de Sofía Bassi y el conde César de Cuarón. Doctor, ya nos dio una introducción muy interesante de cómo se llevó este proceso y antes de irnos al corte yo tenía dos preguntas. La primera, el papel de los abogados, sí, cómo influyó de alguna manera, pero también el contexto social de quienes los involucrados, cultural, incluso hasta la nacionalidad, el hecho de que hayan sido Italia, porque esto también lleva un tema internacional, cómo se ve una noticia en México, pero también cómo seguramente se vieron los periódicos en Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, fíjese usted que al día siguiente de uh-huh. ocurrido esto, ya los principales diarios de Europa, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, dieron la noticia, pero con grandes planas, ¿verdad? Que el conde Aeta Cuarone muerto a brazos de una mexicana con 5 disparos, imagínese nada más, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, entonces la cosa ya en Acapulco fue una lucha interna porque querían los abogados que se considerara que había sido un accidente, uh-huh. que se le había disparado la pistola, ¿verdad? Pero y hablé yo con el procurador y me dijo, no, eso. Aquí la señora hay que consignarla, hay que decretar su detención y consignarla. Y se hizo así, efectivamente, se ejercitó acción penal, considerando que había producido el homicidio, pero homicidio intencional, doloso, ¿verdad? Y que además con circunstancias agravantes. Entonces, la lucha y los abogados defensores de la señora decían que no, que había sido algún accidente, que no debía ser consignada. Yo logré que se ejercitara acción penal y efectivamente el Ministerio Público pidió que fuera agravado. Luego vino ya en el periodo constitucional, se le decretó formal prisión, pero ya se dijo que era sin agravantes, que había sido simplemente domicilio, homicidio simple intencional, que tenía pena de 8 a 15 años de prisión, 8 a 15. Y luego vino el problema, ya con la formal prisión, de los abogados defensores, que entonces empezaron a hacer lucubraciones. ¿Cómo le podemos hacer para que esa pistola, que dicen que dispara uno por uno, tiros, ¿verdad?, que no, que dispare de ráfaga? Entonces quedaron el día 15, el juez dice, yo vi en los periódicos que llegó aquí Martín Larrañaga, campeón olímpico, vamos a pedirle que intervenga en una pericia en pie de la cuesta, hacemos la pericia de si la pistola dispara o no de ráfaga. Ya le notificaron a Martín Larrañaga. Se presentó y dice, sí, acepto el cargo de perito también. Y entonces la cosa era que la pistola estaba guardada por instrucciones superiores de la justicia de Guerrero en una caja de seguridad en un banco ahí en Acapulco. Entonces ya llegamos todos los que íbamos a intervenir y el sábado. Y entonces le preguntamos, bueno, hay que ir a hacer esta pericia, pero sí, la pistola, no, la pistola aquí la tengo, la traía el juez, la que se suponía que había guardado en la caja de seguridad, fuerte. La sacó
Pues aquí está. Ah, bueno, pues ahí fuimos todos. Yo ya dije qué cosa más rara, ¿no? Porque está, se suponía que la tenía. Que está en una caja fuerte. Entonces, ¿no? Este señor Martín Larrañaga le pone una figura para dispararle y le mete el primer cargador con 5 tiros, la pistola, y cada uno sale, unos, ¡ah, caray! Digo, qué bueno, ¿no? Ajá, para bien de... Entonces toma un segundo cargador, ¡pum! También otro, igual 1-1. Toma un tercero, lo mete, y entonces salen los 5 tiros. Y entonces gritaron de alegría los defensores y personas de la señora, ¿verdad? De que sí había esa posibilidad. Y, sí, exactamente. Que parece existía. Este fue el sábado, la mañana, y dijo, caray, el Ministerio Público, yo, el subprocurador, uh-huh. Ay, qué caramba, insultos para mí y todo, ya. Bueno, pues, nos veremos el próximo lunes. Y entonces fuimos al banco y se comprobó que el juez anterior uh-huh. había sacado la pistola y se la había llevado, se supone, a su casa. Nosotros pensamos que se la dio a Martín Larrañaga y este señor seguramente la arregló. Entonces se ordenó que esa pistola, la PGR, que entonces era PGR, sí. ¿Verdad? Y a sus peritos, que eran de la Defensa Nacional, eran 2 militares, hicieron un examen muy cuidadoso. Sí. 2 generales, por cierto. Y a los 10 o 15 días después dieron su dictamen. La pistola había sido limada en el mecanismo interior y disparaba de ráfaga. Pero esa pistola nada más disparaba de uno en tiro uno. De uno en uno. Vamos a tener que ir a un corte, mi querido doctor, para que nos platique el desenlace de esta historia. Y sobre todo algunas reflexiones en el contexto actual, si pudiéramos pensar que tendríamos herramientas de quizá para juzgar o podríamos tener con el paso del tiempo una probable contexto referente al mismo. Vamos a ir a un corte, no se vayan. Estamos aquí en Cultura del Derecho platicando con el doctor Ricardo Franco Guzmán. Historia, en la enseñanza del derecho, se han implementado diversas herramientas. En la actualidad se utiliza al cine como una de las principales, ya que este, a nosotros como alumnos, nos permite apropiarnos y empatizar de los temas que se nos proponen dentro de estos filmes. Esto con el propósito de que a través de emociones y valores se logre la difusión de los derechos humanos, entre otras disciplinas. En la universidad contamos con distintos proyectos como lo es el PAPIME, de diálogos interdisciplinarios del cine con enfoque de derechos humanos. Este con el propósito de que tanto tú como yo nos familiaricemos sobre cuáles son nuestros derechos humanos y los mecanismos que podemos acceder para protegerlos a través de la ilustración en películas. Este proyecto, financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, apuesta a la innovación de la enseñanza tradicional para facilitar el conocimiento de los derechos humanos a través de casos presentados en filmes cinematográficos. Si quieres saber más sobre este proyecto, te invitamos a visitar la página oficial de la Facultad de Derecho del UNAM. Y no olvides darnos tu opinión a través de redes sociales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de este caso que se nos quedaron muy picados antes del corte sobre el caso Sofía Bassi y el conde César Ticuarone. Y desde luego con el doctor Ricardo Franco Guzmán, que ya nos dejó aquí muchos temas ahí. Y seguramente sí. Estaban muy picados antes de irnos a este corte. ¿Qué pasa con este caso? Sí. ¿Cuál es el desenlace de este tema? Entonces, lo que ocurrió fue, esto fue el 17 de febrero de 1968, y se pensaba que el lunes 19 ya iban a ir los abogados a pedir la liberación de la señora, la libertad, porque había sido un accidente. Se encontraron con la novedad que el juez
había pues prácticamente confesado que sí, que había ido el día 16 y había prestado la pistola. Y entonces dijeron, esta pistola hay que la vean otros peritos, pero mientras se quitó al juez. Llegó otro. Y entonces ya este otro esperó lo que decían los nuevos peritos, dijeron, dispara de uno en uno. Esta pistola puede disparar en ráfaga si se le lima, vuelve a limar esta parte de la misma, ¿no? Y así. Entonces ya se pensaron que ya no podían hacer otra cosa y el juez ya dictó entonces sentencia. Dictó sentencia por homicidio simple intencional, doloso, no accidental ni mucho menos, y en razón de que la pistola se disparaba uno a uno, y le dictó sentencia de 11 años de prisión a esta señora. Y pues fue la tragedia para los defensores, ¿no? Ya nombraron otro defensor, pero pues ya exactamente 11 años. Y la señora estuvo todo este tiempo ahí. Ahora, se pensó mucho en que la que había privado de la vida al conde había sido la esposa. Sí, esa es una de las teorías. Exactamente. ¿No? Pero para esto, pues había que cambiar todo y comprobar que la esposa lo había matado. Pero la esposa la hicieron desaparecer o ella desapareció. Dice que cuando ocurrió todo esto, estaba ella bajo los efectos de una sustancia que le puso un médico para calmarla. No sabía nada de lo del conde muerto. Entonces, hicieron desaparecer prácticamente de la escena, sí, a la que posiblemente fue. Pero imagínense, desde este momento hubiera cambiado toda la situación. Claro. Pero cuando menos lo que hicieron fue desaparecer a la esposa. ¿Cómo influyó? Y ella insistió en que ella había sido la que por querer darle la pistola se le habían ido esos tiros. Sí, porque incluso cuando a la hija le iban a hacer las pruebas de pólvora, claro, la mano se desapareció 3 días, que no sabía y que se vino después, a la Ciudad de México. Después, cuando le hicieron la prueba a ella, la esposa, pues ya no, estaba súper lavada y todo completamente. ¿Cómo influye en un caso como este? Y si en la actualidad podríamos pensar que en 1968 sucedió toda esta situación de lijar una pistola, de pagarle quizá un juego. O sea, todo esto sería algo que está en 1968. Eran otros tiempos y era, pues, estamos hablando del estado de Guerrero, uh-huh, y hablado de otras situaciones en que se podían hacer pues, otras cosas que ahora ya no se pueden hacer. Doctor, yo le agradezco muchísimo. Encantado. Tenerlo en este programa es un privilegio por quien representa, por la institución. Gracias. Que es el doctor Ricardo Franco Guzmán, que además quiero que nos diga cuántos años tiene y cuántos años tiene dando clases. Bueno, yo tengo de edad 95, los cumplí ahora el 7 de febrero. Y también quiero decirle que cuando ocurrió todo esto, pues yo era el abogado de la embajada italiana y la embajada italiana me otorgó varias condecoraciones. Entre otras, me hizo caballero de la Legión del Orden al Mérito de la República Italiana. Después me hicieron comendatore. Pasados unos años me hicieron ufficiale. Y por último, la más alta condecoración, que es la de grande ufficiale. Así entre otras cosas, por la forma en la que pude lograr actuar en este caso, claro, de la muerte del conde Acuarón. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un encantadísimo, me da mucho gusto. Muchas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado en el programa del día de hoy de Cultura al Derecho. Los invitamos a una siguiente emisión y también a que los martes estén con nosotros en Derecho a Debate en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde. Por lo pronto, que tengan buen día.